Hola a todos, espero estén bien, se estén cuidando y se estén portando bien. Bueno, vamos a pensar hoy en lo que vamos a aprender. Primero que nada, hemos estado viendo la escritura musical. Hemos estado aprendiendo sobre la clave de sol y las otras claves, también sobre las figuras musicales. Ahora vamos a ir ya aprendiendo a leerlas, a lograr interpretarlas paso a paso. Primero, entendemos sobre la clave de sol. Entendemos que esta clave se ubica en el pentagrama, en la segunda línea del pentagrama, en donde siempre vamos a ubicar sol. Ahora bien, las figuras musicales nos ayudan a determinar el tiempo de duración que posee una nota. Ahora, la combinación de diversas figuras musicales nos ayudan a interpretar ritmos musicales. Por ejemplo, acá tengo esta combinación. Son dos corcheas. Estas dos corcheas juntas me dan un tiempo. Como pueden observar, tengo 1, 2, 3, 4 tiempos. Estas son dos notas musicales. Cada una es una corchea. Do y mi. Entonces, para aprender a leer esta parte de acá más esta, vamos a empezar primero en el tiempo, que es la unidad, que es la negra. Ahora, do, mi, sol, si, sol. Do, mi, sol, si, sol. Así lo leo con las notas musicales. Ahora, ya con el tiempo o el ritmo que es, entonces lo leería primero de la parte rítmica. Pensemos. Do, mi, sol, si, sol. Do, mi, sol, si, sol. Bien, ahí le estamos agregando ya el ritmo. Traten de leerlo entonces. Sin el aplaudido. Do, mi, sol, si, sol. Do, mi, sol, si, sol. Ahí lo estamos leyendo sin agregar la nota musical como es. Sin entonar la nota musical. Para esto vamos a utilizar la guitarra para poder hacer una interpretación más amena, lo que es. Do, mi, sol, si, sol. Pensemos. Primero vamos a ubicar las notas musicales. Tengo ubicadas las notas musicales y lo estoy haciendo en el tiempo que debería hacerlo, un tanto alargando un poco más la unidad, solo para poder aprenderlo bien, ya que tenemos que entonar también. Así que traten de entonar conmigo. Vamos, atrás está la clave de sol junto con las notas musicales en el pentagrama que estamos leyendo. Entonces traten de ir leyéndolas. Que la vamos leyendo junto a la entonación que estoy haciendo con la guitarra, a la lectura también que voy haciendo con la guitarra, entonces vamos a interpretarlo con la voz, con nuestro instrumento musical. Vamos pues, traten de entonarse con la guitarra. Do, mi, sol, si, sol. Ya entonados, vamos a leer. Do, mi, sol, si. Sol, do, mi, sol, si, sol, do, mi, sol, si, sol, do, mi, sol, si, sol. Bien, lo hemos estado haciendo muy bien. Así iniciamos a leer la música. Sí. Después vamos a aprender otras figuras musicales que conjuntas hacen un ritmo diverso. Bye, chicos. Vemos y cuídense.